triciclo nos invitó a soñar con la vuelta a la industria nacional y sorpresas para todos los gustos. General Pico, en la provincia de La Pampa, para conocer a una persona que hizo un triciclo totalmente artesanal. Con él pretende solucionar varios problemas, como por ejemplo el traslado de discapacitados. Un saludo para el garage de General Pico. Esta oportunidad de compartir este hermoso día aquí en La Pampa, en General Pico, con los amigos del garage, es una buena ocasión para poderles presentar un vehículo que un día surgió como un desafío y que hoy es una realidad. Esto está hecho totalmente en General Pico. No está copiado nada de nada. Este deseo de fabricar un vehículo que fuera un poquito más que un ciclomotor y un poquito menos que un auto para un trabajador fue el motivo que me inspiró a que esto surgiera. Comenzó en el año 87. Apuntamos varias cosas. Una, queríamos un vehículo económico, por eso tiene un motor de 50 centímetros, con 5 caballos y medio. Tiene la dirección desplazada a un costado. Eso da la idea de como si fuera una moto con un sidecar, ¿no es cierto? La mayoría de los triciclos, generalmente los pasajeros van atrás. Esto puede ir uno al lado de otro. La parte delantera del vehículo está hecho sobre la base de lo que es un ciclomotor mundial. Cosa que el usuario tiene un problema de un repuesto, cualquier vendedor de repuesto de ciclomotor tiene todos los componentes que lleva este vehículo. Un vehículo más o menos de 60 kilómetros. Fundamentalmente nosotros buscamos, por la transmisión que tiene, que tenga buena salida de abajo, porque es necesario, pero no nos preocupa la velocidad final. Un detalle importante que tiene es que tiene el freno al talón del pie y esa varilla, eso le da seguridad. Además, tiene doble circuito. Los manillares también accionan las ruedas delanteras y también las traseras. Bueno, manejarlo es muy fácil, muy simple, es cómodo, más en este momento que estoy embarazada. Por ahí muchos piensan que es medio difícil porque es un poquito más grande que un ciclomotor, pero no, la verdad es bárbaro. Otra cosa importante es que tiene barra de estabilidad. Tiene arranque eléctrico, pero además del arranque eléctrico también tiene arranque a patada. Es importante porque es una seguridad. Este fue un vehículo que lo fabriqué pensando en el trabajador y que después tuvo otras derivaciones. Mucha gente lo compró para vender pizzas, otros para vender helados, y hubo mucha gente que le sirvió para comenzar sus tareas a aquellos que tenían problemas físicos. Hubo gente que a través del vehículo pudo comenzar a tener una tarea productiva. Y bueno, eso nos llenó de felicidad. Yo me anhelo es que esto sea el comienzo de una nueva etapa de producción en el país. Nosotros con este pequeño granito de arena, pero que por siempre, de hoy en más, podremos sentir con fuerza la palabra producir, producir. Eso que tanto tiempo nos llenó de satisfacción y que hoy está tan perdido en el tiempo. Y ahora nos vamos a la provincia de La Pampa para conocer un Impala del año 59 con una historia muy tierna que tiene que ver con la pasión que siente su dueño por este auto. Una vez que este hombre pudo tener su tan deseado Impala, le hizo una serie de reformas que él mismo te va a contar en esta nota. Estamos en General Pico, a 600 kilómetros de Capital Federal, norte de la provincia de La Pampa, y vamos a mostrarles desde aquí este Chevrolet Impala, modelo 59, que posiblemente estén acostumbrados a ver. Este tiene algo que lo diferencia del resto. Bueno, acá está la diferencia. Al auto se le cortó el techo, se le hizo un sistema para desmontarlo cuando uno quiera. En el momento que decidimos cortar el techo, hasta que estaba el techo en el piso, pasaron 15 minutos. Le pido perdón a los fanáticos del original. Siempre quise tener un auto que tuviera tres cosas. Primero, un volante nacarado, un bar y que sea convertible. Pese a las cosas que se le cambiaron del original, tiene todos los detalles de baguetería, todas las insignias, la línea original. Costó bastante conseguir las dos o tres que faltaban. Una de las cosas fundamentales para que el auto sea lindo es el color. Este auto era color verde, bueno, ahora el color es Pearl Fuck. El de arriba y el de abajo es Angelin. Son colores de Ford, no le digan. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go cat, go cat.
El motor está enteramente original, fue reparado de punta a punta. Es un 8 cilindros de 196 caballos, tiene caja automática. Toda la parte de pintura, cromado, todo eso fue hecho por nosotros en la ciudad. Otra de las particularidades que yo quería tener en mi auto era que el frente del auto fuera 100% original. Nos decidimos poner un equipo de música dentro de la guantera sin que se vea. El tapizado fue hecho por una persona muy amiga de mi familia, un gran amigo de mi padre. El tapicero llamó al taller y como no me encontró, le dijo a mi papá, Armando, dice, el tapizado del auto está listo. Preguntó, ¿qué auto? Y el auto de tu hijo. Y mi hijo no tiene auto. Y bueno, y mi familia se enteró que yo tenía auto. El tercero de los detalles que siempre me gustó era un auto con bar. Este le hicimos un mueblecito para un día en la ruta con los amigos y brindar. Queda espacio para llevar un par de suegras y algo de gente también. Como siempre, cuando se ensucia mucho, Alejandro y Cristian están al pie del cañón para hacerle al auto lo que haga falta. Sebastián no es celoso con el auto. Por ahí un domingo se está lindo, lo ha utilizado él con su novia. Yo he salido a pasar con algunas amigas. Él está andando con la camioneta suya particular por la ciudad y nos cruza a nosotros con el auto y él, encantado. Son las únicas dos personas que lo manejan aparte de mí. Just a good old boy. Este auto llegó a mí de una manera en la cual yo no voy a poder venderlo nunca. Hace varios años, cuando lo vi, me sorprendí mucho. Pregunté de quién era, bueno, lo seguí. Al dueño lo encontré. Tratamos de llegar a un arreglo comercial. No hubo forma. Después de 3 años me lo quiso vender y no tuve manera de comprarlo. Nos hicimos amigos con el paso del tiempo. Bueno, lamentablemente él falleció. La señora de él se acercó, me dijo que el esposo le había dicho que el auto estaba guardadito para que un día fuera mío. El DNI de este scooter dice que nació en Checoslovaquia hace más de 40 años. Un inmigrante al que le gusta que lo llamen CZ. Les voy a seguir contando los deportes que pueden hacer en esta estancia, porque tiene cancha de fútbol, cancha de vóley iluminada, pileta de natación. Es un lugar realmente para venir y quedarse, y por eso otra de las opciones es pasar la noche acá. Tiene 8 habitaciones para despertarse al otro día y disfrutar desde muy pero muy tempranito todas las cosas que se puedan hacer acá. Pero ahora nosotros seguimos recorriendo nuestro país de punta a punta. Esta vez nuestro destino fue General Pico, en la provincia de La Pampa, porque allí encontramos un scooter muy raro, que les cuento que para poder lograr quedar como recién salido del horno, como quedan los vehículos después de ser restaurados, necesitó este scooter de la unión de dos grandes amigos. Y obviamente entre ellos, y en esta nota, te cuentan su historia. Vi pasar esta moto en la ciudad y me llamó la atención. Lo vi a esa persona que andaba en ella y le dije que el día que la vendiera, que quería que fuera mía. Un buen día se presentó en mi negocio y me la ofreció. La compré, pero no encontraba la oportunidad de darle vida, de restaurarla. Hasta que tuve la suerte de encontrarme con un amigo. Cuando vi esta moto que la tenía Osmar en el depósito, me sorprendió, porque realmente un scooter de estas características y en Pico no se ven, es algo muy muy raro. Inmediatamente le echó mano a la obra y bueno, yo les tengo que decir que ayer por primera vez la vi terminada. Y la verdad que fue una gran emoción, algo que me parecía que yo iba a estar perdido, que estuviera con vida. Las características técnicas es que es un scooter marca CZ, de origen checoslovaco, del año 1960, que tiene un motor de 175 centímetros cúbicos, 2 tiempos. Es un motor de la posguerra, no es muy evolucionado. Como dato anecdótico, por ejemplo, el motor lo abrí yo después de 42 años, o sea, el motor no estaba ni siquiera tocado. Tiene 8.000 kilómetros. Lo de la goma es otra rareza más de esta moto, porque son las marcas Barum, checoslovacas, y tienen también 43 años. Pero además de las cubiertas, las cámaras son también Barum originales de fábrica. Thank you.
Bueno, en cuanto al diseño medio raro para lo que son las formas de los scooters y más pensando en el año 60, tiene la característica que el tanque de nafta está en la parte delantera de la moto. Hay que pensar que cuando uno dobla, todo el peso del combustible se va para un lado y desestabiliza. Y el criterio que tenían en esa época para hacer todos estos vehículos era disimular lo más posible lo que era el motor, la transmisión, todas las cosas que afeaban al diseño de una moto. Lo más lindo de toda la tarea de restauración es el día a día, el ir viendo cómo va progresando, las cosas que tenés que hacer para que se acomode. Me va a costar devolvérsela a Omar y vamos a ver si se la vamos a devolver. Si la tuviera que comparar con una canción, yo te diría: cuando un amigo se va, queda un espacio vacío. La moto es como un amigo, ¿viste? Los amigos dicen que se tienen para toda la vida. Y esto, yo la verdad que estoy tan contento con esto, le tengo tanto cariño y estoy tan contento que sea una realidad, que yo te digo que no quiero que se vaya nunca. Que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Es una réplica y un homenaje. Un auto del TC en miniatura, con una conmovedora historia detrás que queremos que conozcas. El hombre que vas a conocer ahora trabajó hace 50 años con un corredor de turismo carretera y en una forma de homenaje quiso armarle una maqueta del auto con el que corría su patrón. Hoy vas a conocer esta maqueta llena de detalles y que ya lleva medio siglo. Siempre me gustaron los coches chicos, los coches grandes, y andar así, viendo los coches de carrera, cómo estaban hechos, esas cosas. Y la pasión por el automovilismo fue una cosa del loco, porque me gustó siempre, toda la vida. Acá en Pico había varios corredores, estaba Romarchini, Santoro, después estaba Cachi Castaño. Yo trabajaba de chapista en la agencia de Ford, y ahí me empezó a gustar los fierros, veía a Martini cómo trabajaba, en los motores, la gente. Y el 3 de enero del 51 se me ocurrió hacer el coche en miniatura, en homenaje a Juan Marchini, que fue mi patrón. Fue mi patrón y éramos como colegas con él, ¿no? Este autito lo empecé a hacer en mi casa, en el taller mío. El coche de Marchini estaba en la agencia y yo me iba todos los días, una libretita y el metro. Le sacaba la medida. Un día chasis, otro día las puertas, otro día otra cosa. Entonces, después le iba reduciendo a milímetros todo. Tardé un año y medio, o sea, el 26 del 152 terminé. Esta réplica, yo no la conocía. Los materiales que lo fui haciendo son chapa, aluminio, cobre y bronce. Tiene la toma de aire que abre y cierra, después están los limpias para brisa, que también funcionan. Tuve la oportunidad de conocerla ahora y me dio una gran emoción, porque me trae recuerdos de mi infancia. Adentro tiene la guantera, las dos bombas de agua y aceite, la caja de cambio. Acá los vidrios suben y bajan cuando sube el corredor para que no se le abra la puerta. Acá están las trabas también, están los cascos también que se usaban antes, que eran chiquitos. Los cinturones de seguridad, los termos para tomar cuando le daba sed. Tiene las butacas de todas forradas, con tapizadas todas. La tapa de atrás, ahí están las ruedas de auxilio, el gato. Y esta es la llave cruz. Ahí se ve el chasis con todo, los elásticos, el tren delantero, motor, cárter, la dirección, amortiguador. Y último todo dice el capó. Esta foto se sacó el día que se terminó. Este que está acá soy yo, con 74 años encima. Yo le agradezco como piquense a Aldo Flaquer el trabajo que hizo con este auto y le agradezco al garage que haya venido hasta La Pampa, hasta General Pico, para que esto lo vea la gente del país. Para mí haber hecho esto es una gran satisfacción. No creo que vaya a ser otra cosa igual que esto. Muchos me dicen llevarla a un museo. Es lo mismo que un tipo que tiene un hijo y se le va. Porque para mí es otro hijo. ¿Qué me dice usted?